Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, hoy Tiempo de Campeones. Qué contentos estamos, Juan Carlos. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, gracias, JC. El micro nomás ahí, pero. Pero Ahora bien, tiempo de ya. campeones, tiempo de MVPs, también de otras categorías y de sorpresas y de muchas noticias. Y top 25 de los mejores jugadores después de 5 semanas haciendo el tier list. Se puede definir, quién sabe. Sí. Después de casi 3 horas, ¿eh? Debatiendo, ¿no? Los 25 Casi mejores. 3 horas, próximamente recopilación, no dude. Recopilación es 3 horas. Pues muy contento, ¿no? La selección, un éxito inesperado, ¿no? Totalmente. Sería para ti. Ángel era el único creyente, te puedo decir que es verdadero creyente, sí. ¿Tú creías que iba a llegar, no solo ganar, sino llegar aunque sea a semifinales? En semifinales lo veía bastante factible. Ya ganar, pues al final Sí. esto hay mucha igualdad, ¿no? Lo que pasa que es lo que, bueno, lo voy a poner en, no vamos a poner en grande, aunque me mola mucho ese fondito rojo y tal, pero que digo que yo lo que he defendido siempre, que a ver, al final estos chicos andan desde que son en canasta mini jugando campeonatos aquí autonómicos, con las selecciones autonómicas, luego están hartos de jugar con la U15, la 16, la 17, la 18. Llegando a la final, a las semifinales de casi todos los torneos, ya no te voy a decir que medallas. Entonces, estos chavales han jugado al baloncesto, joder. Claro, nos faltan pues un Doncic, a lo mejor, bueno, que no llegue a tanto nivel, pero un jugador de mucho nivel, a lo mejor el Gasol, tal, bueno. Pero el nivel medio del equipo es muy, muy alto. Y seguramente no hubiera, no hay en el europeo ninguna selección con 12 jugadores mejores que los nuestros. Hombre, yo es que Y definiría, yo, si me permites, Ángel, yo sí. definiría a España como un equipo. Claro. No como una selección, ¿no? De jugadores, por así decirlo. Un equipo de autor que he escuchado esta tarde en Así. Saguier y me parece, sí, porque al final ha hecho un equipo pues muy parecido a los Raptors, ¿no? De estos años, ¿no? Intentar tener muchos jugadores más de tamaño en el campo, a presionar mucho la línea de pase, rápido, agresivo. Con tiro de tres dentro de lo que hay, porque al final casi siempre tenías cuatro jugadores que te pueden tirar tiros exteriores, salvo el cinco, que por eso supongo que Garuba está jugando de cinco, ¿no? Sí. Intentaba siempre o Billy o él, uno de los dos en el campo, pues para tener el campo más abierto y tal. Entonces, bueno, pues lo que hemos dicho, un equipo de autor al final. Bueno, y a ver, repasamos si queréis la clasificación. Campeón España, Sí. segundo Francia, tercero Alemania. ¿Sorpresa también Alemania? Sí, porque ¿cuántos años lleva Alemania, no? Sin estar ahí. Sí. Alemania era el salado como Serbia, pero Dennis, los Wagner me impresionaron mucho, se les ve futuro a Orlando, o sea, tienen proyección. A ver qué tal encajan, pero sí, Alemania siendo terceros, claro, le ganó un Polonia que para mí fue la sorpresa del torneo, aparte de España. Bueno, que Bueno. cuando entrevistamos a ay, que no me acuerdo, no me sale el nombre ahora, al director deportivo de Alba Berlín, Y a Mar Alimar Ojeda. Ojeda, eso, y Mar Ojeda, que nos habló de Barnes, ¿no? Le ponía muy bien. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ya, ¿hasta dónde va a llegar el chico? Pues que sabemos, ¿no? Como digo No, yo, hasta que ya, no. hombre, muy jovencito todavía, ¿no? Claro, por eso, que hasta que no pasen 4 o 5 años en la NBA, a lo mejor no sabes exactamente hasta qué nivel. Está claro que va a ser un jugador bueno, un titular, ¿no? De cualquier franquicia. Sí. Pero ya si es una gran estrella que te pueda llevar a un título, pues bueno, hay que esperar un poquito. Bueno, De todas formas, para empezar ser sí. tercero no está mal, ¿no? El tercero que en Alemania, Eurobasket. Alemania, Alemania, sí. Sí, pues para mí un gran éxito. Y siempre en los anteriores programas hemos dicho que está jugando muy bien, y es verdad. Schröder también muy bien. La ficha por los Bueno, Lakers. la ficha por los Lakers. Hay que recordar que Chris no lo quería. Bueno, luego a mí me dijo por el grupo que, bueno, por un mínimo, bueno. Bueno, sí, pero lo dijo con la boca chica, ¿eh? Así que
Pero mira, estoy viendo aquí que la última vez que Alemania tocó medalla fue en el 2005, en un Eurobasket. Oye, ya que estamos con el Eurobasket antes de empezar con España y tal, ¿has visto que en el año no sé qué ganó Egipto o algo así? Ah, sí, porque en aquellos años había un equipo invitado, creo recordar. Es que se juega hasta en el Cairo, digo. Sí, porque ¿Qué año es que fue? yo creo que antiguamente lo que era el campeón organizaba el torneo. Yo creo que lo que tú dices, a ver, mira, el primero, Lituania, a ver, alguno por aquí. Bueno, es que la Unión Soviética ha ganado tanto. Mira, en el Madre mía. 49 ganó Egipto. Sí. Que se jugó en la fase final en el En Cairo y tal, Egipto, y sí. ganó en Egipto. Sí, sí, ¿A que sí. eso no lo sabías tú tampoco? Yo sí, a mí No, sí me no. sonaba. Dato perturbador, va a soltar, ¿no es cierto? Dato Perturbador. curioso, perturbador, porque Egipto. Curioso. Me llama mucho la atención. No, que haya ganado Egipto, sí, pero que anteriormente hayan invitado equipos, o sea, invitados, pues, o sea, eso me llama más la atención. Sí, pero Me que si gustaría no. ver uno mínimo, dos. Bueno, ya no sé yo jugar Eurobásquet, pues. Yo en el cuadro solo vi este, no sé si había alguno más. No, así raro, raro, solo por lo que estoy viendo aquí, solo Egipto. Y solo ese año, en Porque el 49. que le invites, vale, pero que encima gane, Que encima te sorprendente gane, ¿no? todavía más. Ah, ya. Un round Aunque sea. robin, o sea, todos contra todos. Ya vi el cuadro. Es que Bueno, el no, año yo. anterior Perdona. había quedado bronce, Egipto. Bronce, sí, tercero, tercero. Oye, pero también estaba Líbano y Siria, o sea, que Líbano, para los que no conocen, ya clasificó al Mundial de 23, ya sé, no es datazo, ¿no? Pero Siria también estaba. Está curioso este Eurobásquet porque la mitad son europeos y la mitad son de otros continentes. Está aquí Siria, Líbano, sí. Sí, fue lo que te digo, se me hace curioso. Hombre, también participaron solo siete en este. Pero ganaron. Ganar es ganar. Sí. Ganar es ganar. Claro, es que yo entiendo que al ser el año 49, Segunda Guerra Mundial tendrá algo que ver, ¿no? Mm, por Podría los ser, vale. pa te deja otro, analizo los países. A ver. Es que tú fíjate, son Egipto, Egipto, Francia. Francia, Grecia, Turquía, Países Bajos, Siria, Líbano. Son los siete que participaron en ese Eurobasket. A ver, del 48, ¿quién participó? Porque esta vez estaban. Ah, no, no hubo en el 48 por la No, guerra. fue el 47 47. que le ganó la URSS. ¿Qué países has dicho? Egipto y Líbano, ¿y qué más? A ver, espérate que me he ido de la página, perdón. Turquía, Grecia, déjame acuerdo. Turquía, Grecia. Egipto, Grecia, Francia, Grecia, Turquía, Países Bajos, Siria y Líbano. Fueron cuatro de Europa y tres de. Pues parece el torneo mediterráneo y el invitado a los Países Bajos, Sí, mancho. sí, sí. Sí, pues es lo que me refiero. Pues, es cierto, en el año 47 Egipto quedó primero de su grupo en el grupo D. Le ganó a Bélgica, Italia y Albania. Y quedó, a ver, Fue decimos, bronce. fue bronce por 2 puntos a Bélgica. Entonces, es interesante ver qué jugadores había en Egipto en los del 47 al 50. Seguramente no conozca a ninguno. No, pero es dato histórico, dato histórico. Sí, porque por ejemplo, le das aquí a ver jugadores interesantes, probablemente siempre cuando tú ves en la Wikipedia te pone jugadores más importantes de la selección y Egipto, bueno, viene ninguno. Dios, qué agüito. Qué Pues triste. estoy mirando aquí la tabla de participaciones y ha participado en cuatro, ¿eh? Egipto. Uf, demasiados. 37, 47, 49 y 60 y 53. 53. Madre mía, macho. Qué cosas se entera uno. 53, ¿cómo les fue? Líbano, un par de ellos. Bueno. 53. Bueno, hay que decir que Orenga fue seleccionador de Egipto del 2016 a 2017. Gran dato. Oye, por cierto, en el grupo B, sí, del 53, Egipto superó a Alemania Federal. O sea, es Alemania, no sé si era muy bueno el básquetbol, pero ha de ser muy estricta. Y pues el torneo pues, no le fue muy bien porque pues, quedó noveno, noveno quedó en el torneo.
Mira, lo dice Chris que solo pasa por aquí para decir que él era el único que quería en España y se ríe. Y también dice que Onega nos arruinó el Mundial de 2014. Bueno, ¿y qué os ha parecido la selección en general, en líneas generales, aparte de un equipo? ¿Esto No. es flor de un día o creéis que puede Hombre, seguir? yo creo que viendo las bajas que tiene España, por ejemplo, sobre todo Ricky Rubio, ¿no? Pues mira, Aldama. de hecho aquí unas posibles bajas y bueno, pues mira, Enrique Rubio, Alocen. Sí, Alocen está lesionado también. Claro, con todas estas bajas, a lo mejor Guillem Vives hubiera ido. Pau Ribas ya que está demasiado viejo. Abrines, Sergi Martínez, Oriola, Claver, Santi Aldama, no sé cuántos he dicho ya, más. 5, 6, 7, 8, De 9, todas 10. maneras, Oriola también andaba lesionado, también andaba tocado. Sí, todos estos han sido a final baja. Bueno, y Jul, que al final se cayó de la Jul también ha última sido hora baja, también a la sí. lista. Vamos. Y Sí. Abalde. Abalde, sí. Jul Abalde también se fue de la. Y Aldama, que no se te olvide, no sé si lo has dicho. Sí, Aldama sí le he dicho, pero Juli y Abalde no se había dicho que al final se Sí. cayeron Se cayó en la última hora, por a lesión. última hora. Así que Sí. es que teníamos otra selección, Sí. prácticamente. Bueno, y ahora vas a quitar a Berto Díaz por alguno de por Alocen o por. Pues bueno, Yo lo no. bueno, lo Por bueno es lo que hizo. tener fondo de armario, ¿no? Sí. Nunca sabes cómo pueden llegar o si hay lesiones, pero lo que está claro es que por lo menos la preselección tiene que estar, porque ha estado a un nivel altísimo el chico, Sí, ha sido un perro de presa bestial, ¿eh? ¿eh? Ese jugador de intangibles que parece que no ve su estadística y que no destaca mucho, pero hostia, se mancha. Y además, no sé si habéis visto un vídeo que quedando, y son 8 minutos del final del partido contra Alemania, que le hace un gesto, le mete una canasta de Schröder y le hace un gestito a Alberto Albalde en ese momento, como de chulería, algo así, ¿no? Que se ponía creo que a 5, 77, 72, creo recordar. Y ya no marcó, ya no anotó ningún punto más. Desde entonces, o sea, no sé El si chulo fue. salió enchulado, se puede decir. Así que, y de todas maneras también Escariolo salió con un quinteto contra Francia diferente, ¿no? A otras veces. Bueno, ha ido Creo que salió cambiando con todo Jaime. ha ido cambiando todo el campeonato, casi siempre alguno. Sí, pero salió Yo con Lorenzo, ¿no? Pradilla, Willy, Jaime Fernández y el otro, no sé ahora mismo quién salió. Ahora está aquí. Aróstegui. O sea, un quinteto un Ahora poquito bajo, ¿no? Para abrir bien el campo. está aquí era casi un fijo, ¿no? Sí, era titular siempre, sí. Brown y Billy, yo creo que esos tres han sido Sí. prácticamente todos. Sí. Y lo Después, demás, viendo la sí. selección rival, pues iba haciendo ajustes. Sí. Pradilla o Juancho, ¿no? Que para mí es como se debe hacer las cosas. Eso a mí de los quintetos fijos en la NBA nunca me ha gustado. Bueno, repasamos cada jugador así un poquito por encima. Lorenzo Brown. Hombre, para mí Acierto de España. una grata sorpresa, ¿no? Yo es que yo lo había visto pues en el típico partido de Euroliga que juega contra el Madrid, que te anota 10 puntos, pero no era tan determinante como se ha visto, ¿no? Sí, bueno, aquí también yo creo que le han dado más bola, ¿no? Para que pudiera jugar. Sí. Bueno, de hecho, los finales de partido, sobre todo apretados, eran pick and roll de él con el pivot que estuviera. La Sí, mayoría sí, de sí, las veces sí. Billy, alguna de Garuba, pero. Sí, porque hay que recordar que Billy y Garuba hacían cambios de balonmano, ¿no? En los últimos 4 o 5 minutos de partido. Luego, partidos buenos de Brown, un par de ellos, ¿no? Sí, yo Que creo se que fue fue ahí a los en 30. cuartos, ¿no? En cuartos que se fue a 28, 29 puntos. Y el otro no recuerdo muy bien. Ahí puso Chris que 12 puntos de Lorenzo en la prórroga contra Lituania. Eso, contra Lituania, Sí, bueno, Lituania, eso fue es. un muy buen partido y otro por ahí. Pero bueno, al final ha estado a un nivel medio bastante alto. Y sobre todo, que el tío es bastante tranquilo, ¿no? No se pone nervioso, luego los tiros libres te los mete casi todos al final. Es que como dice Bueno. aquí Chris, que es de Albacete. ¿No has visto el vídeo ese de Garuba? Sí. Sí, dice que es de Albacete. Los de Albacete es que son gente muy tranquila.
Ahorita que hablas de Lorenzo Brown, estaba haciendo a los que nos siguen Tiempo de Tres Básquet unos artículos de qué pasó según ESPN de High School. Ahorita que estamos en el 2000, bueno, estoy en el artículo 2009, próximamente lo suben, dando cuenta que Lorenzo Brown estaba número 29, clasificado de 100, y no aceptó ninguna oferta de universidades top. Oregon, Florida, son ejemplos, ¿no? Pero Sí, prefirió irse a otros lados. pero mira lo que nos pone aquí Neorticross, que dice, claro, Norte tú España nacionaliza a Brown y Francia nacionaliza a Embiid. O sea, y tú cuando ves eso al principio del torneo dices, pero ¿qué hace España, no? Pero Brown fue el euro y Embiid no. Embiid supongo que irá al Mundial. Mundial y Olimpiadas. Seguramente. Depende de cómo vaya la temporada. La Olimpiada Sí. seguro, porque además son más cortas. El Mundial, como son tantos partidos, lo Sí. mismo depende El mundial, cómo. quién sabe. Depende de fechas. La verdad es que no sé bien cuándo se juega Bueno, tampoco. y de todas maneras, ahora como el mundial no es como antes que te valía el Eurobásquet o tu posición en el mundial para ir a las Olimpiadas, ¿no? Ahora, como tienes que jugar las ventanas para ir al mundial o ahora y jugar un preolímpico, incluso a lo mejor tendrás que jugar. De todas formas, yo a Brown sigo pensando lo mismo. Deberíamos haber fichado un jugador un poquito de más empaque. Aunque haya jugado muy bien, tal. Yo qué sé, por ejemplo, Grecia, pues tienen ahí a uno que es un anotador puro, un atleta. Tyler Dorsey. Dorsey. Dorsey, muy Claro, bueno. que quizás lo necesitara más la selección, ¿no? Un tío capaz de hacer sus propios tiros, tal, bueno. De crear sus propios tiros, pero bueno. Ha estado muy bien. Oye, ha estado en el quinteto, mal no ha podido estar. Hombre, pero yo creo que también a lo mejor ese escenario lo ha hecho porque necesitaba un jugador que supiera lo que pedía del equipo en general, ¿no? O sea, que tuviese la confianza de dirigir al equipo. Está claro que con Ricky es imposible los dos en el campo para mí. No, no, Bueno, no. hombre, a lo mejor Lorenzo puede tener un papel más secundario y ser al lado débil allí a recibir balones y tirar, que también no tira mal, pero la verdad es que los dos asumen mucho balón. Así que bueno. Mira, lo que dice aquí Mundo Lakers. Si Mirotic hace buena temporada y quiere ir al Mundial, ¿dejas en Albacete a Lorenzo? Porque solo puede ir Claro, uno. claro. Dejas Estando en bien, Albacete. Ri. Sí. Yo Aprendiendo español. O sea, es que ya ven la noticia que hubo de Mirotic, que su disque recuperación no se la tomó como debía ser y que el contrato con el Barcelona. Sí, porque Pues tenemos que checar a ver qué también le va, ¿no? Porque teóricamente tiene tocado no sé de qué pierna, el tendón de Aquiles y supuestamente no se ha ido a recuperar o no se está Sí, recuperando tal como hizo debería. como que hizo, pero no hizo. A eso podemos decir. Eso es. Ahorita que hablamos del mundial es del 25 de agosto al 10 de septiembre, el otro año. Entonces no choca con NBA. Perfecto. ¿De cuál? ¿Cuándo empieza? ¿Comentas? El 25 de 25 de agosto. agosto al Ah, 10 de bueno. septiembre. Sí, tienen tiempo de irse a vacaciones y luego hacer una pretemporada para el Mundial. Claro que sí. Bueno, a ver qué deciden. Yo, Mirotic, creo que ha perdido el norte hace ya muchos años. Es la impresión que tengo. Ya del día que dice que se va de la NBA. Sí, pero Ahorita bueno. estuviera jugando en NBA, ¿eh? Tenía nivel, la verdad. Hombre, claro, es un jugador de NBA. Y de titular, ¿eh? Cualquier franquicia. Porque el Barcelona es una máquina, macho. Mirotic perdió el barco cuando firmó con el Barça. Está bueno el comentario. No lo quería decir, No, pero. pues No, lo tengo que describir, es la verdad, es la verdad. pero. Yo aquí voy a romper una lanza a favor de Mirotic. Si tú estás cobrando, como se dice, que está cobrando el Barcelona 11 o 12 millones al año, prácticamente lo que podría ganar la NBA, estás en casa, por así decirlo, estás en España, por tal. Menos juegos, bueno, según esto, por la Euroliga. Claro, juegas menos de desplazamientos más cortos, no tienes el peligro de que mañana te lo van a traspasar. Sí, Chris, y yo, lo que está diciendo Chris, y yo creo que le ofrecían, yo creo que fue Utah que le ofrecía 15 millones al año, mí 45 me por 3. suena, a mí me suena eso, sí, de 45 por 3 Y años. si se está ganando en el Barça 10-11, tampoco pierde mucho dinero, ¿no? En el ¿Está cambio. ganando tanto en el Barça? Decían que sí.
Se cuenta, pero... Se dice que entre 4 o 5 millones limpios, se dice, pero vamos, no sé cuánto será. Limpios y con impuestos serían casi 10. Sí, pues más el 50% más o menos para hacer una cuenta rápida. Claro, 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 por eso digo. Si no ganara 3, serían 6. O sea, claro, sí. Si está entre 4 y 5, pues está entre 8 y 10. Vale. Y dice aquí que dice Mundo Cris que dice que si la... Dice que si la mujer te dice que quiere salvarse, te vas a Barcelona. No hay más. Y dice también que son 5 netos y bonus de 1 millón cada año si gana la Euroliga. O sea que tú fíjate, si es que gana un poquito nunca, menos. Que... No, nunca ha tenido ese milloncito 2 años ya. No, no. Nunca. Aunque le pega. La verdad. Claro. Por eso te digo que es que no ha renunciado a tanto dinero como se presupone. Bueno. Billy Hernán Gómez. Billy, notable. ¿Es el hermano del Cruz? Sí, sí. El hermano. Hombre, el MVP. MVP del torneo. Según el Eurobasket, para mí no. Según el Eurobasket, pero bueno. A ver. Sí, ¿tú qué le pones? Que no, notable. Le he puesto notable. Sí, notable que es 9-10. ¿Un 10? No, aquí notable sería 7-8 o algo así. Ah, bueno. Sí, un 8. Notable. Ah, bueno. No, es para clasificarnos, ¿vale? Eso es que todavía le veis más recorrido, ¿no? No, hombre, yo es que, por ejemplo, lo que le he hecho en falta es que no defienda. Ni va a defender nunca ya, a su edad. Oh, ya. Pues entonces, pues ya está. Es que Billy no juega más en la NBA porque no defiende y eso le castiga mucho. Pero yo ahora, aquí voy a meterme en la NBA. Es que Billy... Casi todos los equipos de la NBA, en la segunda unidad, tienen 2 o 3 mejores defensores y tal, porque bueno, el talento no abunda. Entonces, tú le sacas a Billy de la segunda unidad para jugar todos los partidos 10, 15, 18 minutos y le rodear de 2 o 3 buenos defensores, perfecto. ¿Cuántos pivots en la NBA es capaz de anotar con la facilidad de Billy saliendo al banquillo? ¿Cuántos hay? Bueno, pocos hay, la verdad. Muy pocos. Bueno, hombre, lo bueno que tiene Billy es que sí. Mira, lo dice aquí Siren que nos ama. Igualmente. yo lo que sí veo que Billy siempre cuando va al choque, siempre mete canasta. O sea, siempre que va a chocar, mete canasta. Y sin embargo, yo cuando le he visto jugar a Billy, que tiene la bandejita fácil, es cuando la suele fallar. Bueno, entre comillas lo defiende. Ah, tiene un problema que entre más fácil, más difícil la hace. Eso es. Ah. Le pasa a muchos jugadores, como el típico jugador que está solo al aro y pues la falló, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo sí que me he dado cuenta de, sobre todo este Eurobasket, que cuando choca contra el pivot rival y tiene que hacer así una cosa rara en el aire, es cuando la suele meter. Cuando tiene fácil es cuando la suele fallar. O sea, la impresión que a mí me ha dado durante los partidos que le he visto. Bueno, yo le veo que tiene muchos puntos, que tiene mucho talento para meter canastas y me sorprende que la NBA no sea, no te voy a decir un pivot titular, pero es sí un pivot de segunda unidad. Y va a seguir siendo porque sigue en los Pelicans, ¿eh? O sea, sí. Viendo las stats de la temporada pasada, de los 50 juegos que 8 fue titular y supongo que esos 8 pues fue que uno estaba lesionado. Sí, claro, eso es. Pero es que, yo qué sé, está en Pelican, se sientan a Valanciuna, si sientan a Ingram, pues joder, ahí Jason Hayes también. Le metes a él. Bueno, ahora Pelicans tiene muchos puntos, ¿no? También. Pero le pones a él con otro que meta puntos y 3 tíos para defender y ya está. No sé. Yo creo que tanto él como lo de Juancho es un poco un toque de atención a la NBA de decir, chicos, aquí hay algo que no. No cuadra. Hace muchos años que los tenéis y a lo mejor no habéis visto todo el potencial de estos chicos. Dice Chris que Billy hizo su career high contra Embiid. Por ejemplo, contra Embiid, me parece que fue en Filadelfia que jugó Billy de titular. Pues claro, los primeros tiempos Embiid no defiende. Entonces te hinchó mucho. Luego ya siendo tiempo ya Embiid defiende y entonces ya pues ya va, la cosa cambió. Bueno, ¿y Juancho?
Oye, un dato curioso de Willy. Sí. Estaba viendo que en el draft fue drafteado, dice por los Sixers en la ronda, segunda ronda en el pick, bueno, fue en el 35, ¿no? Pero hizo un trade, supongo, con los Knicks, ¿verdad? Pues no me acuerdo con quién fue, sí. Pues Sí, puede que porque me dice suenan que los debutó Knicks, en sí. los Knicks. Sí. Entonces, oficialmente, los Sixers lo ficharon. Dato, otro dato. Data. Sí, lo pone aquí. Segunda ronda, puesto 35 por Filadelfia. Sí, es lo que me llama la atención. Que a Filadelfia le gustaban mucho los pivots por esa época. Ernest Noel, Jackie Loca, Christian Wood, Fonsei. Christian Good. el de los Sacramento Kings, no me acuerdo ahora cómo se llama, bueno, sí. Okafor también, ¿no? Ya sí, Okafor, Jay sí, Loca, también for the estaba. Duke. Desaparecido, por cierto, pero. Bueno, ¿y Juancho? De menos a más, ¿no? Ha ido un Como cruce. la película de Boa Cruz, de menos a más. Y sobre todo, bueno, irregular como es él, ¿no? Yo creo que le falta Sí, un poco de sí. regularidad en el juego. Hay días como la final que está así, otros que dices, madre mía, Juanchito. ¿Qué andas haciendo? Pero es igual, es otro chico que dices, ¿cómo no puede estar en una rotación de la NBA saliendo del banquillo? Es buen Sí, pero. defensor, te puede jugar de 3, de 4, tira, tiene tiro de para abrir el campo. ¿Qué ibas a hacer, Juan Carlos? No, que. Es que sí, que podía estar en una rotación, pero también tenemos que ver el día a día. Es que. El día a día es lo que te hace ser titular o no. No, tampoco sabemos cómo entrena Billy o entrena Juancho. La Pues intensidad que le hombre, pone, ¿no? Yo quiero físicamente. entender que entrenar a tal como se entrena se juega, ¿no? Se suele decir. Ya. Yo los veo físicamente a los dos muy bien, ¿eh? Es decir, que no están como falta de entrenamiento, por lo menos físico. Con lo Según, cual. perdón, Ángel, Juancho es el que firmó con los Raptors, ¿verdad? Sí, está en Toronto. También está complicada la posición, o sea, por los minutos, pero de que puede, puede, ¿no? Sería mi duda. Está la posición muy complicada, pero también Raptor juega con cuatro, Mucho tres alto. cuatro. Sí. Van buscando Eso. mucho alero a la pívota y tal. Porque, pues eso, pues buscan quintetos muy altos. Y Al sí que creo que final. está ante su última oportunidad en la vida, yo creo, ¿eh? Como no, este año no acaba de hacerse un poquito de sitio, va a terminar viniendo a Europa. Mira. Si no, si los Raptors, bueno, es que ya hasta lo cortaron los Spurs, le te iba a decir en los Spurs, pero duró bien poquito, así que sí, probablemente esa es su última oportunidad si no la hace ahorita en la NBA. Pero lo de los Spurs por Popovich, estoy Ah, convencido. no, ya sé, si estuviera en los Spurs y si no estuviera Popovich, dará muy buena cara a Juancho ahí. Pero es que Juancho no puede jugar a los Spurs. Es que es algo sorprendente. Sí, lo sé. Bueno, alguno más. Bueno, Pradilla. Yo creo que ha ido de menos a más. Pero bueno, yo creo que ha hecho bueno. Tampoco se le puede pedir mucho a Pradilla, ¿no? Sí, hombre. Yo creo que ha hecho muy buen campeonato, igualmente. Yo le he visto yo esperaba más de él. Yo sinceramente esperaba más de él. Le he visto muy verde. Como le faltan minutos de competir a este nivel. Sí, pero es un jugador que va muy bien al rebote de ataque y que toca todos los balones, ¿eh? Todos Sí, los rebotes los que toca. y defiende y se pega con todo. Yo creo que es un jugador que va a estar muchos años en la selección, es la impresión que tengo. Pasa que, bueno, este campeonato le ha venido todavía un poquito pronto. Bueno, pero ya coge experiencia para el mundial, Sí, ¿no? está claro, vamos. Yo creo que en 2, 3 años va, bueno, yo que sé, puede hasta financiar en el puesto de ala pívot titular, ¿no? De cuatro. Aroztegui. Pues ahora estoy también bien, ¿no? O cumple el papel que. Sí, su rol, ¿no? Sí, Perfectamente. sí. Buen defensor, algún tirito que otro. Algún tirito abierto que tenía libre y tiraba, pues es que no se le pide más a Rosti, que no tiene que ser protagonista, ¿no? Por así Así es. decirlo. Pero yo creo que en su papel de vender, en su rol, vamos, perfecto. No se puede decir nada.
Jaime Fernández. Pues yo diría que bien también. Si es que yo creo que tampoco ha habido ningún suspenso en la selección en general, ¿no? No, me sorprendió su estadística de 0 puntos, 0 puntos hasta la final. Pero lo importante es, o sea, si Juancho es muy irregular, el jugador que estamos comentando, Jaime, es demasiado irregular. Entonces, pero bueno, dio la cara al final y es lo más importante. Hombre, yo esperaba que anotara un poquito más, a lo mejor más como Brizuela, ¿no? Un poquito. Pero bueno, en la final estuvo muy bien. Es que el carácter de Brizuela es diferente al de Jaime. Yo creo que Brizuela es más matador que Jaime, en ese aspecto. Sí, uno es un 2 y el otro es un 1.5, ¿no? Claro, es un 2, pero es que Brizuela es un tirador. Es un tirador nato. Es que el balón que coge, el balón que tira. La Bamba Vasca. Sí, la Bamba Vasca, sí, le llaman. Buen nickname, ¿eh? Buen nickname. Bueno, Alberto Díaz, ya hemos comentado que es sobresaliente. ¿En Rudy? Yo creo que Rudy, para el papel que tenía, que yo no esperaba mucho de él, yo creo que ha estado de notable también. Sí, yo también. No esperaba yo... Esperaba menos. Y ha habido momentos en el que ha pegado el puñetazo en la mesa para tirar de los jóvenes. Sí. Ha aportado sus puntitos. En defensa sabíamos que iba a estar bien, ¿no? Entonces, sí. Bueno, muy bien, Rudy. Se ha ganado otra convocatoria, ¿no? Con la selección. Se ha ganado la ida al Mundial. Ir a las Olimpiadas ya. A ver, Dani, esta gente, lo que quieran. Entiéndeme, como lo Gasol. Sí, como lo Gasol. Van a estar ahí hasta que quieran. Además, yo creo que es el único superviviente que queda del Mundial, del primer Mundial, ¿no? España. Sí. De los que han estado aquí, seguro. Y luego, no sé, ¿Enrique estuvo en el primero? Yo creo que Enrique no estuvo en el primero. Yo creo que no, ¿no? El 2006, el primero fue de 2006, yo creo que no. Pues no sé si Jules estaría en esa selección, Víctor Claver y poco más. Es que yo creo que ya todos los demás deben estar retirados, ¿no? Este mundo Laker que el Chacho podría ir. Sí, pero el Chacho está retirado. Se ha retirado de la selección, en principio. Chacho no ha querido, pero en los Juegos Olímpicos demostró que estaba a un nivel altísimo todavía, ¿eh? No, y además el Chacho ha sido MVP de la final de la Liga Italiana. O sea que merecido el Chacho todavía puede dar. La convocatoria. Mira, lo dice aquí Chris, que el Ricky debutó en Tokio, o sea, en los Juegos Olímpicos de Tokio, 2008. Uh-huh. O sea, que el único que juega ahora mismo del Mundial de 2006 es Rudy. De todas formas, buscar ahora la convocatoria, a ver quién estaba. A ver, vamos a ver. Ya por curiosidad. Que estarían los del Gasol, estaba Felipe Reyes. Sí, pero por ejemplo, Marc Gasol llegó de rebote también. No sé quién se lesionó. La última hora, no sé si fue Sonseca. No, bueno, se llevaron los dos y tenían que decidir entre Sonseca o Eduardo Sonseca o Marc. Y se llevó a Marc. A ver, mira, fue. Ya la tengo. Fue Pau, Rudy, Navarro, Carlos Cabezas, Berni, Calderón, El Chacho, Alex Mumbrú, Garbajosa, Marc Gasol, Jiménez y Felipe Reyes. Vamos, que de esos 12, ninguno. No, Rudy, vamos, Rudy. Que queda. Sí, vamos, que Rudy. Es que Daniel, hemos ganado mundiales, ¿eh? No, sé que España pesa mucho, ¿eh? Pesa. Teniendo en cuenta solamente, siempre está Estados Unidos por ahí, más, bueno, dependiendo Argentina, de la época. Argentina. Claro, pues Argentina. Yugoslavia en sus tiempos. Bueno, pero España, el Yugoslavia ya cuando ganó España en 2006 no existía. Se tuvo que dividir. Cuestiones políticas. Se tuvo que dividir. Si estuviera en la actualidad, pues Yugoslavia otra vez te hubiera dicho, pero ya no existe. Pero no, España siempre me ha impresionado el nivel. Y como le dije a Ángel afuera de transmisión, o sea, es que ellos se preparan desde jovencitos, pues, o sea, y es preparación constante y se ve que hay jugadores que sí desean y quieren y aman, se puede decir, los colores de su bandera y van a todas las convocatorias. Y hay otros que, pues, directamente tiran la toalla y no desean ir y, pues, se les respeta, ¿no?
Aquí rara vez renuncian a una convocatoria. No, pero curiosamente es jugador que es de otra nacionalidad y desea ir. O sea, es, no voy a decir casos, no, pero voy a poner un nombre. Mira, es un ejemplo. Ibaka es otro ejemplo. Ibaka. Eso sí que renuncian. Porque al final, pues... A ver, el caso de Mirotić es diferente porque él estuvo jugando con las categorías inferiores de España también. Sí. Y estaba siempre muy involucrado también en todas las convocatorias. Y, pues, bueno, de pronto ha querido dejar de ir. Pues y eso que al principio estaba muy rayado porque decía, no, van a llevar a Ibaka siempre y tal, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ni Ibaka ni el otro. Y ahora ninguno de los dos. Bueno, ahora. Pero ni se ocuparon años. A los dos, no se ocuparon. No. Bueno, nos queda Garuba. Yo le voy a poner un bien alto. Yo creo que también ha ido a más, ¿no? Durante el campeonato. Sí. Porque sé que le notaba que llegó muy cortito preparación. Sí. De hecho, yo creo que le hemos visto más fino, ¿no? Última hora del campeonato. Sí. No, pero yo creo que lo hablamos en un programa que estaba con mucho más músculo que antes, sí, ¿no? Sí. Cuando se fue del Madrid. Lo tiene mucho, sí. Le han engordado. Pero a pesar de eso, yo creo que afina un poquito el físico. Yo lo he visto muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que al final es un 5, ¿eh? Lo que veníamos diciendo todos estos años. Sí. y Escariolo la ha sacado de 5. Sí. Pero 5 muy móvil, ¿no? De estos de que va a las ayudas, defiende... Y además, yo creo que puede cambiar con cualquier jugador del equipo contrario y no... Sí, sí. Y no, hombre, está claro que a lo mejor contra el base a lo mejor sufre, ¿no? Un poquito, pero que no, tampoco debería. Después por envergadura y velocidad le debería. Siempre ha tenido buen desplazamiento lateral, Garuba, a pesar del tamaño y tal. Entonces lo que dices, puede cambiar con todo el mundo. En los bloqueos si quiere. Y luego atrás, intimida, ha puesto unos gorrazos tremendos, ¿eh? Sí, sí. Creo que fue el Reder, ¿no? En semifinales y en la final no sé a quién. A Fournier. Joder, qué mal me cae Fournier. Yo cuando vi que la estrella de Francia es Fournier, gana España. Automático le puse check. Claro. vamos a dar otro palito a la NBA. ¿Quién sería el iluminado que le dio un super máximo a Rudy Gobert? Ha tenido que llegar Danny Ainge para decir, pero al mar de cántaro que habéis hecho aquí y en los iluminados de Minnesota, ¿qué me dices también? Sí, sí. Todo lo que han dado por el paquete este. Un jugador ahí con 40 millones que es incapaz de tirar de media, tablero. De nada, ni de jugar al poste bajo, ¿eh? El rebote ofensivo y tiene que pasar, desgraciadamente, pero la verdad... Había veces que había cambios y estaba un base español con él y era incapaz de girarse y tirar, macho. Es que no, es tremendo, qué malo es el tío, macho. No, eso es un jugador muy limitado. Es que le limita mucho, bueno, en defensa yo creo que le limita mucho la altura. Quieras que no, aunque sea un 2.18, un 2.20, pero es que no, es que le cuesta mucho correr. O sea, sí, ya sé. Yo creo que ¿os acordáis de los partidos estos de cuando le ponían un bajito que en ataque le tenía que defender un bajito y le costaba seguirle un montón? Ejemplo contra los Warriors, un ejemplo. Sí, sí. Warriors, sí. Sí, o en la eliminatoria con Dallas, Dallas. Que le ponían un pivot que... Powell, ejemplo. Sí. No, Powell no era el otro. El Kleber. El Kleber, que sacaban a Kleber. Además, yo creo que Kleber en un partido metió 7 de 8 en triples o 7 de 9, ¿no? Claro, porque como no se alinea a puntear. Claro. Entonces yo, de verdad, menos mal que Danny Ainge, que nos hemos metido muchas veces con él, no tiene tanto, joder, que sí lo ha hecho bien. Muy bien, muy buena limpieza esa. Se la ha metido doblada a Minnesota. Pero dobla, macho. Bueno, pobres seguidores de Minnesota, ¿no? Sí. Les decíamos lo mejor en la temporada, pero pagaron muy caro. Eso sí lo podemos decir. Bueno, Seba Sainz y Joel Parra. Bueno, Sainz ha sido el jugador 12, ¿no? Jugó muy poquito. Sí. ¿Y Parra? Sí, bueno.
Bien, ¿no? Sin más, tampoco ha tenido ningún No. partido. Creo recordar que no ha tenido ningún partido de sobresaliente, ¿no? Pero bueno, tampoco ha desentonado, ¿no? Con el resto de los jugadores. No, sale a partirse la cara y nada. Pues Pero bien. bueno. ¿Queréis ¿Y el comentar algo quinteto? más del Sí, mira, Eurobasket? el Ah, quinteto que lo sí. he dejado por aquí puesto, que es Schroeder, Lorenzo Brown, Anteto, Billy y Gobert. ¿Qué os Pues parece? así. Sí. O así mejor. Sí, ¿qué os parece? Fíjate, esa risa de Schroeder es de tengo contrato NBA. ¿Eh? Es que sí parece la risa. Yo os voy a decir la verdad, empiezan a salir Anteto, tal. Sale Rudy Gobert, digo, vamos, no No jodas. salió Luca, ¿eh? No salió Luca, ¿eh? Digo, ¿cómo pueden poner a Rudy Gobert en el quinteto Sí, titular? pero bueno, a mí lo que me sorprende es que pongan Anteto. Más que Gobert. Bueno, Gobert ha llegado a la final y pues tienes que poner casi por obligación uno de Francia, ¿no? ¿Y es el mejor de Francia? Para mí Yo es no. que No, yo he dijimos que visto. hace rato. Hicimos check. Claro, yo no he visto todos los partidos de Francia, he visto trocillo más bien y tal, pero que me digan que este es el mejor de Francia, bueno. Sí, hombre, yo, vamos, que me perdone si hay algún aficionado francés, pero si Gobert es el mejor jugador de Francia o Fournier es el mejor jugador de Francia, Francia tiene un problema grave. Ya está, ahí puedo leer. Bueno, Pero bueno, Fournier. ya te digo que a mí lo que me sonó, me chirró un poco más fue la de Anteto. Que cayó en cuartos. ¿Contra quién fue? Contra Alemania, ¿no? Creo recordar. Sí, en Alemania. Y Bueno, yo es que, claro, cayendo en cuartos, meterle ahí entre los cinco mejores, pues. claro, ¿Por qué no metió a Luca? sí, o podían haber puesto Claro. a Poninka, ¿no? Polonia. El de Polonia, que hizo un triple doble, ¿no? O hasta el alemán Wagner, ¿por qué no? Sí. Todo se puede. Sí. ¿O algún español más? Yo creo que no lo pusieron, pues no lo Ah, dos sé, ¿no? es justo. Sí, yo creo que dos es justo, Dos sí. es justo. Ya tres es abusar. Mira, es que Ahí. el de Polonia se lo merecía, ¿eh? Quitas Anteto por el de Polonia, es justo. Daniel, hemos sido un equipo. Teníamos que estar, los cinco tienen que ser españoles. Mi duda es quién vota para el top 5, ¿eh? Porque el del MVP, tú podías entrar a la página de Tyson. No nos patrocina, pero si gustan también, ¿verdad? Y podías votar por el MVP, eso sí recuerdo, yo voté, pero los cinco mejores no había votación. Aclaro, no Hombre, sé eso a lo quién mejor no sé si lo harán los periodistas porque a o mí se me medios hace de raro que comunicación. Luca, ¿eh? O sea, pero... Hombre, es que yo creo que ahí tienes que poner uno de la NBA, un MVP de la NBA, sí o sí, si ya te decantas por alguno que no sea de los cuatro finalistas, ¿no? O era Luca o él. Porque yo quité que Serbia que perdió en octavos, ¿no? Creo recordar. Sí, es que Sí, Jokic quedó ya. novenos clasificados, ¿eh? Si le meten a él. Claro, por eso tenías que meter a Luca o Anteto, no te quedaba más. Si querías meter a algún MVP de la NBA, o sea, alguien importante de la NBA. Yo, Polonia, pues, ¿qué te voy a decir? Sobre el partido de Eslovenia no he visto ninguno más. No, no, yo vamos, yo no, yo he visto de ese partido, vi los 2 últimos minutos, no he visto más. O sea, que no he visto más de Polonia. Iba Polonia dando la paliza, se pone por Sí. encima de Eslovenia, que ya decía yo, vaya, y luego No creían jugaron en muy bien. mí, fue el único creyente. Único creyente. Y Aclaro. luego Eslovenia con mucha ansiedad, los últimos minutos, y jugaron fatal. Bueno, Se asustó demasiado Luca, ¿eh? Muy esto mala es. actitud. Claro, esto es cuando tú metes todos los huevos en una cesta, lo que suele pasar, que a veces se te cae la cesta. Y claro, es lo malo de los equipos que solo tienen un jugador realmente bueno. Sí, pero bueno, Eslovenia tiene un equipo bastante decente. O Sí, sea, pero al final llegan hasta donde sí, tienen que pero ir Luca. que depende mucho de lo que haga Luka y cuando ya a lo mejor no está en pista, que a lo mejor no saben qué hacer, por así decirlo, ¿no? Porque no han tenido ante todo el campeonato. Yo estoy convencido que tú metes a la selección de Eslovenia sin Luka jugando sus partidos de preparación tal y en torneo y pueden llegar perfectamente a las semifinales.
Hombre, yo creo que el Eurobasket pasado fueron los campeones y Luka tiene un papel secundario. Bueno, tampoco es el Luka que conocemos ahora. No, igual Dragic traía más nivel también. Sí, sí, Dragic tenía mucho más nivel porque en aquella... Mucho nivel. En aquella, ahora está más o menos. En aquella Eurobasket era el jefe del equipo, ¿no? Era la estrella. Y Prebelic, que hizo un mundial ahí también de telita, macho. Tirando de fuera. Pues nada, no sé si tenéis algo más que comentar. Yo de aquí del Eurobasket, yo creo que ya hemos comentado todo, ¿no? Que se nos acaba el Eurobasket, una pena. Sí. Ha estado muy bien. Pero ya casi va a empezar el training camp de la NBA, así que poco a poquito, poco a poquito. Bueno, quedaban 15 días casi, ¿no? Por ahí, no sé. ¿Empieza el día 1? No, es que no me lo desconozco, ¿eh? 3 o 4, me suena, no sé. Tampoco... Sí, más o menos 3 o 4. Era a principios de octubre y tampoco... Porque se unió el 18 o el 17, ese inicio del primer partido de la NBA. Ya inicia la temporada. Sí, bueno, muy a principios de octubre es, pero bueno, no sé, no me acuerdo el día exacto. Pues nada, se acabó. O soy yo, o el training camp cada vez es más corto. Cada año que pasa. Sí, son unos 20 días escasos o por ahí. Bueno. Puede ser, que no lo sé, vamos. Sí, pero no lo sé. Pero pues son por ahí 20 días. Pues que se oyó antes, se hacían, bueno, puede ser que sea al mismo tiempo, un poquito más, pero antes se hacían más giras por demás países para, pues, a decir, para dar difusión a la liga. Debido a que ya la liga está un poco más globalizada, supongo que ya no necesitan tantos juegos externos. Bueno, en mi opinión, no. Pero... Bueno, que puede ser. Es más congruente. A mí se me hace más congruente. Pero sí, es más corto, ¿eh? Más corto. Sí, porque antes, hasta hace nada, Ángel se acordará que venían aquí los equipos NBA a jugar, ¿no? A Europa. Sí. La pretemporada. Se jugaban a lo mejor dos o tres partidos por aquí. En Asia también jugaban algún partido. En México, Asia, no, en México van a estar los Spurs y el Heat. Boletos más o menos accesibles, se podría decir. Pero sí, ahí van a estar. Quisiera ver otra categoría de los Spurs, pero pues no se antoja mucho ver esos Spurs. Mira, y tengo duda y espero que venga Jimmy Butler, porque si no fuera a ir Jimmy Butler por lesión, el partido se cae mucho. Mucho se cae. 27 de septiembre pone de training camp. 8 días. En 8 días. No. Sí. Bueno. Más, ¿de qué hablamos ahora? A ver. Lo que queráis. De las news, noticias. Ah, bueno, pero vamos, rapidito, que tampoco... Sí, bueno, sí, no, claro. Esta va para ti, Daniel. Becky Hammon, campeona de la WNBA. Contento, feliz. No te podría explicar. No me tocó ver todos los partidos, nomás vi el primero. Porque si para ver la NBA es un poquito difícil, ver la WNBA cuesta más, por decir, y tiene menor difusión. Pero lo que hizo, entrenadora del año, demostró su filosofía, su manera de jugar. Tuvo perdió un partido de las finales, pero merecido, merecido. Y pues espero que demuestra la NBA que una entrenadora en el futuro, pues, con creces, que esperemos le den la oportunidad, ¿no? Pero, pues, igual para Popovich, como decimos nosotros, una cachetada de realidad, se puede decir también a los Spurs, para que sepan de lo que se están perdiendo. Pero bueno. Pero bueno, pero estuvo Popovich en el vestuario de... Ah, eso de se vio chicas. Como medio trillado. Para mí fue trillado, la verdad. Ir a Popovich... Sí, decir, mira, voy a ir, en mi opinión, ¿no? Voy a ir, te voy a saludar, vamos a hacer las paces, no se puede decir. Pero no dudes que Popovich ya tenga un sucesor, probablemente en los banquillos de Spurs, o alguien probablemente apalabrado. Hombre, dicen que es el Quinn Snyder este, ¿no? El de Utah. Probablemente, sí, porque si hubiera sido Becky Hammon, o sea, que lo dudo, yo espero y deseo, y anhelo mucho que a Hammond verla en la NBA, o sea, en cualquier equipo, pero que demuestre su filosofía. Porque la WNBA se paró primera temporada y yo todo decía. Pero bueno.
Error garrafal por los Spurs. Ahora, además, es que Becky Hammond creo que fichó por 4 o 5 años, ¿no? Sí, es lo que te digo. O sea, imagínate, vuelve a ganar otro campeonato el año que sigue. Más le va a arder la herida a los Spurs. La verdad. Pero, pues, igual a ver qué tal. Mira, voy a saltar unas cuantas noticias para seguir contigo. Dale. La empresa especializada comenta el interés de los Spurs en Westbrook. Ah, ese sí lo leí con tiempo. Lo vi en la mañana y me quedé. Sigue la misma andadera, mismo tirón, se puede decir. Westbrook para ir allá, Westbrook para acá, que si Pacer, que si Spurs. Ahora suenan los Spurs otra vez, porque tienen mucho margen salarial. Y me pongo a ver el equipo de los Spurs y digo, ¿cómo que tienen tanto margen salarial? Y sí, o sea, no hay ningún jugador que le paguen más de 20 millones y me quedo pensando, no, pues suena mucho Westbrook a Spurs. No dudes que llegue Spurs y lo corten y ver qué equipo agarran en Westbrook, o sea, ver quién apuesta por él, ¿verdad? O bien que la otra es que Westbrook llegue a Spurs, haga sus números, se venda como buen jugador, que Popovich le dé sus 30 minutos, vean que va ganando y luego lo saque para tanquear, o sea, ganar, se puede decir. Pero también suena mucho que si quieren a Westbrook, van a pedir las dos rondas a fuerzas de los Lakers, y pues vamos a ver qué tal. Quieren también, sonó rumores también que Jakob Poeltl va de salida, pero igual cuesta 2 rondas. Muy inflado el precio, la verdad, por Poeltl, pero bueno, muy por primera ronda. Hombre, por pedir. No, por pedir pero, pueden, ¿eh? Pero mira, fíjate, Danny Ainge dijo, te doy a Gobert y me das 6 rondas de draft. Toma, 6. Imagínate, Poeltl, pues vale 2. Por lo que vale Gobert, vale 2. No, ¿vale qué vale 2? Vale como 4. Si lo dieron por Gobert, mínimo este no te bajó del aro. Te puedo decir que sí. Tenía mala posición, pero no te bajó del aro. Pero un par de rondas, ¿de qué? ¿De cerveza o...? No, de picks. Las 2 primeras están pidiendo por Poeltl, si lo quieren. Es mucho, me hizo demasiado. Y en resumen también, lo que quieren los Spurs es darle salida a McDermott y a Richardson, porque están directamente, quieren ir a tanquear y darle juego a los jóvenes, que se me hace justo, o sea, darle juego a los jóvenes. Y la otra cuestión sería... Los Lakers, si solamente quisieran traspasar a Westbrook por todo lo que se le puede dar, yo si fuera de los Spurs, mínimo me llevo a Reeves, ahí sí les pesaría más a Lakers, para ver si quieren hacer traspaso. ¿Por qué no cobra tanto? Es un traspasito ahí. Igual suena mucho que Richardson y McDermott más los picks, igual a Westbrook. No sé si les convenga a los Lakers McDermott. Richardson quizás, pero McDermott no tanto. Según yo, ya estuvo McDermott en los Lakers, ¿eh? Me suena que sí estuvo en Lakers. Voy a investigar. A mí es un jugador que me gusta. Ah, no, a mí también, pero en lo que cabe con Lakers no encaja tanto. Bueno, para abrir la cancha es muy bueno. Ah, muy bueno, sí. Claro. Nunca un tipo como McDermott no viene mal en ningún roster. Tendría poca utilidad en Lakers, por los minutos, porque ya ves que últimamente están fichando y está complicado. Bueno, es que de todas maneras Westbrook en Lakers poco hueco debe tener, ¿no? Ya con el fichaje de Redder, la llegada de Beverly. Super amigo Beverly Westbrook, que bien te lo pintan, es como el Spurs y Becky Hammond, o sea, muy bonito la pintan. Pero, ¿cómo te puedo explicar? Sí, tiene poca cabida. Y si llega Westbrook Sports, pues fíjate, hay 2 cosas positivas. Aumenta sus estadísticas y se vende bien Westbrook. Las Spurs cubren margen salarial, es la segunda. Y la tercera, se aumentan las ventas de jerseys de Westbrook en Sports. Esas son 3 cosas positivas. Sobre todo si vende más camisetas para el dueño de San Antonio. Del Spurs, claro. Y ya mínimo, si viene a México, pues mínimo ves a Westbrook, ¿vale? O sea sí. Venga, vamos a continuar. A ver, Emion Bates arrestado por tener un arma en su out, por tener yo puse un arma esa en su auto, jugador que prometía ser top 5, top 10.
del próximo draft. Ah, sí, de este draft. Emoni Baines, top 100 del ESPN 2021, donde estaba el Cheto Torcito Holmgren, que ya también le pasó factura una lesión. Fichó por Memphis, se fue al este de Michigan. Lo agarraron ayer o antier en su auto por posesión de armas. Y está pendiente su, ¿cómo puede decir? Su juicio, ¿no? Su jurisdicción, sí, ante la ley. Uh-huh. Y probablemente si llegase a ser algo muy, muy grave, le podrían llegar a quitar la beca de la universidad, ¿eh? Suena mucho. Entonces, un top 5, no, top 7 del top 100 de ESPN peligra mucho su futuro. Mucho, mucho su futuro. Me llamó mucho la atención que haya quitado la beca de Memphis, pero es una universidad más pequeña y subir números, pero pues la mente de este jugador pues está pasando por situaciones fuertes y desgraciadamente. Bueno, la última, ya termino. Que es la he dejado la última porque es mi favorita. Ah, vale, va. Un jugador desestima las denuncias de Nerlens Noel contra Chris Paul. Ángel, ¿qué decimos de Chris Paul? El amigo de los niños. El amigo de los niños. Es que ¿tú esto lo conoces también? ¿Tú esto lo conoces o no lo conoces? ¿O no, te no, no, sí, sí, el asunto sí, pero le denunció Noel a Chris Paul porque le hizo renunciar a un contrato de 70 millones que lo decían los Dallas Mavericks, ¿no? Porque presumiblemente él iba a conseguir un contrato de 100 por 4, ¿no? La oferta era 70 por 4 y él dijo que iba a conseguir un 100 por 4. Creo que se lesiona esa temporada, ¿no, Ángel? Creo que lo estuvimos hablando, creo que se lesiona. Y entonces encadena un contrato mínimo con Dallas y varios con Oklahoma. Entonces, claro, ahora el pívot le reclamaba ese dinero, ¿no? Bueno, hay dos variantes. La primera es que sí, buscabas un contratazo, pero la otra variante es que te lesionaste. Entonces, claro, ya no depende del que te va a decir, ay, te voy a conseguir el mejor contrato de tu historia, pero si mal juegas y mal te lesionas y te están cambiando a cada rato, pues, no haces maravillas tampoco, ¿verdad? Bueno, pues ya esa era la última noticia. Hombre, al final es que tú firmas un contrato, le das los derechos a él, pues ya está, él hará lo que quiera, ya está. Sí. Sí, pero bueno, es que él dice que que estaba mal aconsejado por este. O sea, claro, si tú, por ejemplo, como todo, vamos, a ti te llega tu representante, no firmes por este, que te voy a conseguir un 104, aunque sea un equipo peor que Dallas, ¿no? Pero porque hay jugadores que se mueven directamente por el dinero, no por conseguir un anillo o por competir. Al final es una demanda que para mí no tiene ningún futuro, como ha pasado, ¿no? Porque al final, Chris Paul también esta vez se beneficia de si lo consigue colocar bien. Claro. Con lo cual, margen. No es que le me da igual. No, y seguramente como son representantes, habrá hablado con cualquier general manager, le habrá dicho, oye, pues hay posibilidades de que tengamos un hueco para él, que sea un 104 o 105, que más dinero, pues, si el jugador llega a hacer un buen tramo de final de temporada, se puede conseguir. Pero si se lesiona, pues pasa lo que ha pasado, que han quedado varios contratos mínimos hasta hace 2 años, ¿no? Que fichó por, creo que los Knicks, ¿no? Está en Knicks, ahora está en Detroit. Sí, pero el contrato que tiene es de los Knicks, sé que es un 27-3. Sí. Pues Nerlens Noel, o sea, viendo su carrera y recuerdo su juego aún, es, o sea, no tiene temporada mínima de 80 juegos, o sea, no jugado, o sea, participado. Y últimamente va para la baja en las lesiones. Yo creo que es un jugador poco utilizado, ¿no? No le han sacado el partido que tiene de potencial este chico. Es un número 3 del draft, ¿no? Por Filadelfia. Es un número 6. De los Hornets los ficharon, pero hicieron change o intercambio con Por Holiday. Uh-huh. Bueno, es que estaba lesionado y bajó más por eso.
Sí, que bajó mucho. Fue el Data Anteto, ¿no? Quiero también recordar. Que el otro día estuve viendo la película esa de la familia, la historia de los Anteto, no sé cómo se llama. ¿Y qué te pareció? Bueno, está entretenida. Bueno, no es que se haga mucho baloncesto, pero no, va más solo... A mí me pareció más bien un dramilla de Antena 3 por la tarde. Sí, eso es, sí. Por eso digo que no sale mucho baloncesto, pero bueno. Cosas curiosas, ¿no? De la vida de Anteto también, pero bueno. Me gustó más quizá lo del final, cuando están con lo del draft y todas estas cosas. Sí. Sí, pero bueno, es que esos son 10 minutos, ¿no? Los 10 últimos minutos. Sí, por eso. Bueno, ¿tienes algo de trapitos, Daniel? Trapitos, varios trapitos. Sí. se lució la NBA con trapitos, ¿eh? Vamos a empezar de izquierda a derecha. A los que nos están escuchando por iVoox, pues no van a ver la imagen, pero... No, pues los que están por iVoox, que se metan en Twitch. Así es, claro. Tiempo de tres básquet. No. Claro. No se lo pierden. Miren, pues los Lakers no hicieron mucho cambio en su diseño, pero a Mundo Lakers le encantó ese jersey. Le encantó ese jersey. Es que a mí me parece muy bonito, ¿eh? A mí me parece muy bonito también. A mí también. Es el púrpura de toda la vida, digamos. Ah, sí, el original, sí. El púrpura original, sí, no el púrpura bajito, de ceñido, no, que están usando. Claro. No, es el púrpura. Lo que pasa es que me parece un diseño muy bonito. Me gusta mucho la camiseta. Tengo que reconocerlo. Sí, lo que menos te gusta es el modelo, ¿no? El modelo, sí. Pues es que no había más disponibles. ¿Era él o Westbrook? Prefiero a Beverly. No disponible, pero bueno. Sí, que va a seguir, ¿no? Iba a decir una churri o un par de abueletes, como en el siguiente, que veremos ahora. Ah, no. Curiosamente, los Lakers volvieron al estilo que usaban mucho los del equipo de Shaq y Kobe, o sea, de la línea al lado. Eso me gustó mucho. Y la tipografía la hicieron más corta en los Lakers. Y lo bueno, los números, versión ya Magic Johnson, o sea, ya clásicos, muy bonitos. Bueno, el segundo, los Hornets siempre haciendo diseños extravagantes, se podría decir, porque en lo que es la manga, extravagante raro, o sea, no es curioso, sí. Porque curiosamente la manga es mucho hexágono, como abejita, o sea, son como abejitas, línea verde, y al lado, la verdad, no me gustó nada, o sea, del lado, el costado, la línea esa como panel, ya desconfigura todo el jersey, pero lo que es la tipografía y todo lo demás, se acepta. Ese sí. Ah, de Ángel. No, que yo digo extravagante, no, por el tema de unos colores muy discretos, ¿no? Un azul marino, las letras en blanco, tal, bueno. Es raro, lo del cuello, es muy raro, es raro. Sí, lo del cuello y lo del reborde de la manga, ¿no? La camiseta ahí. Bueno, y al final... No me gusta. ¿No te gusta? ¿No te gusta el de Hornets? No me gusta, perdón. El de Hornets. Ah, tú muy bien, se parece. Tú muy bien. Bueno, al final, a mí, en lo particular de Orlando... No es que no me guste, hicieron una combinación muy rara. Combinaron el estilo del jersey de Dwight Howard con el estilo de jersey versión Shaquille O'Neal de los 90 y lo fusionaron, ¡pum! Hicieron una pasta así. No me gustó nada. Está muy rara, todas las líneas así entrecruzadas. Si hubieran ahorrado las líneas, hubiera quedado más bonito. Es verdad. Y ese en el short como... El cuadrito negro con el logo así, tipo, que no le salió bien la imagen PNG, o sea, como entrecortada. No me gustó nada. Es elegante, pero no me gustó. Bueno, tal vez vamos, yo... Hombre, si lo ves, por ejemplo, la de Charro, la ves desde lejos, no parece fea, pero ya cuando te acercas ya... Por eso puso esa imagen, por los detalles. Sí, más cercana, ¿no? Sí. Y la de Orlando, hombre, la de Orlando, salvo el pantalón que me parece un poco feo, pero la camiseta tampoco me parece tan horrible. ¿Vale? Ah, no, la camiseta no, el conjunto es feo. Fíjate, el short tiene un problema. Ya ves que tiene como una división entre blanco, no, entre el azul y el negro, se pierde por las líneas. O sea, te confunde, o sea, el final del short es raro. A mí el de Orlando me parece muy parecido al de toda la vida, ¿no? Sí. Y nunca me ha gustado. Entonces, pues, no me gusta mucho. Bueno. Había más, ¿no?
Sí. Desde las tres, Ángel, ¿te gusta más la de los Lakers? La primera. La de los Lakers, vamos. Ah, bueno, la de los Lakers me gusta mucho. Yo ya al momento voto también la de los Lakers. Las demás no. Sí, sí. No. La de Lakers, y además yo creo que de las más bonitas que hemos visto últimamente por aquí. Sí. Ah, pero... excepto la de los Nets, la de los Nets, también es bonita. Mm. Bueno, al final, al final. ¿Continuamos? Venga. Ok. Puse la foto de la derecha, ahorita voy a explicar por qué, ¿eh? Los señores mayores. Pero la de Minnesota haciendo muy bonitos jerseys. Mejor la introducción de un lobo así acechando. A mí lo que no me gusta de Minnesota siempre ha sido las líneas que tienen aquí, así entrecruzadas. Nada que ver con Minnesota, nada, nada. Pero que pongan una sola línea, digo yo, no está feo, pero si hubieran emitido la línea, mucho más bonito se hubiera visto. Pero bueno. El short bonito, el jersey descomunal, o sea, usaron por fin bien el fluorescente de su jersey, que comúnmente pues no lo utilizan, pero sí, diga. No, que no me gusta mucho la Minnesota tampoco. Minnesota no. Y eso que me gusta en negro, ni me gusta el tipo de letra de los números, ese cero ahí tan, no sé, no. Tan redondo, ¿eh? Sí, que cero tan muy, redondo. Muy está muy ovalado, ¿eh? Está muy ovalado ese cero. Sí, me gusta la equipación de negra, pero esta no. Es que estamos ya al detalle, ¿eh? El número muy redondo. Es que la sección, esta sección es buena. No, la gente le gusta. Desde el primer día. Ahora hemos aprendido mucho. Claro, claro. Miren, y te voy a decir por qué puse la de los Nets con gente mayor. No estoy haciendo bullying ni burlas a los Nets, no, ni que están grandes, no. Porque dije yo, imagínate ir a la calle, ir por Brooklyn y ver a estos dos señores, dije, estos señores molan, dije, o sea, no sé si sepan quién es Kevin Durant, no, pero molan, dije. Los están Nets, Dodgers, sí, sí, molan. Y luego con la cachucha el señor, uff, qué bárbaro. Bueno, en fin. Pero te digo, este jersey... no me gusta, o sea, están muy bonitas las letras, pero es todo black. Me recordó mucho al jersey del Heat de LeBron James, todo oscuro. Y este no me gusta, o sea, está muy bonito, pero todo black, no. No. Bueno, te gusta lo que el concepto de la foto, pero no. Sí, la foto es genial. Pero estaba en la página oficial del Brooklyn, de los Nets, genial. Pero creo que poca gente va así por la calle. Pocos valientes se ponen la de Durán ahorita. Pocos valientes. Por lo menos en Brooklyn, ¿no? En Brooklyn por lo menos. Pero sí, sí. Muy bien, muy bien. Oye, ¿por qué no hacemos un poeta así rápido? Que así Daniel, claro. Se quita el mono. Sí, porque la semana pasada no... Ya sé yo así rápido. Sí, pero si solo tenemos ocho opciones y además después hacemos, ya podemos llamar a Jacobo en un momento y que nos diga el jugador. O que nos mande mensaje rápido, así, un audio así, ya lo ponemos. Pues nada, voy a ponerlo, para que se quede de Dani contento. A ver, muy importante, muy importante. Por cierto, estoy esperando a ver que jersey saca el retro, los Sixers y la City Edition, ¿eh? Quiero ver los Sixers que salen. Pues te voy a decir yo que los Sixers no me gustan mucho las equipaciones nuevas que van sacando. Ah, no, las nuevas no, ¿eh? No, a mí no. Uf, esa de la campana, cada vez que se la ponen, macho. Esa de la campana. Era el jersey de la historia, de la campana. Pero la que era bonita era esa que tenía así en el lateral, así como diferentes colores, ¿no? El azul, rojo y blanco, ¿no? Así como cuadraditos en un lateral, ¿no? Y aquí copia así, es el azul. A mí ese sí me gustaba. Bueno, Ángel, elige el nombre porque a ver si le atinas la primera. Mira, el otro día, vamos a ver, el otro día, como fue el traspaso el día antes de Markkanen a Utah, yo creo que fue, ¿no? O el dos días antes, por eso dijo este Jacobo Markkanen. No sé si poner a alguien que ha sido MVP del Eurobasket. Uh-huh. Juancho o Billy, fíjate. Es que es difícil porque tienes que poner, bueno, es cierto. ¿Qué tengo que escribir aquí? Sí, ahí, por favor. Sí, ahí.
¿Qué ponemos? ¿Juancho Hernán Gómez? Sí, pon Juancho. Y él, sí, pon Juancho. Yo ya te lo salta ahí, ya te lo... A ver, márcalo. Mira. Pues sabemos que es de la conferencia este, ¿no? ¿El número está bien? El número está bien, sí, mira. Ah, que 41. Que es el juega de forward. A ver, que me lo voy a engrandar. Es joven, tiene menos de 26. Tiene 20, menos de 26 y es más bajito de 6,9. Y es de la conferencia este. Dios, que no es el 41. Sí, yo tampoco sé si el 41 que tengan así algún equipo. Solo me viene a la mente Dino Bisky, no te voy a mentir, para no pero Dino Bisky tiene más años, es más alto. No, ya sé. Jugar en el oeste, no, ya sé. Sí, sí, sí. A sí, ver. Sí. 41. No sé. Por posición forward. ¿Y equipo es Toronto? No es Toronto, el equipo no es Toronto. No, vale. Es Toronto, pero si es del este. Vale, son las tres verdes las que están bien, ¿no? Claro, las verdes son las que están bien y después te pone aquí la altura, que es más bajo, porque te viene la flechita abajo. Pues a ver, gente que está en directo, que nos eche una mano, macho. Sí, los que están en directo, si no lo han hecho, porque no otro chiste se lo hicieron. Y a si ver. No, yo qué sé, ponemos cualquiera, ¿no? Del este. Se puede poner cualquiera del este, porque pues, como tienes la altura y que sea joven... Hombre, ya sabemos que... ¿No te suena un Sixer, Ángel, de 41? No, de 41 no me suena de Sixer, fíjate. No. En los Knicks tampoco me suena, estoy buscando un 41. Ni en Boston tengo dudas. No, nadie no usa el 41. Debe ser un jugador raro, ¿quién usa el 41? Sí, sí. Es que no es un número que se utilice mucho, ¿no? Que se utilice mucho, ¿no? No es tan... Dirk lo usó porque usaba el 14, pues lo cambió, pero... Yo qué sé, ponemos cualquier nombre, güey. Sí, sí, por cualquier nombre, pero que sea así más bajito de y que sea joven. Ah, no, Jimmy Butler tiene más de 26, ¿verdad? Sí, Jimmy. Ya sé que usa el 22, pero yo decía por más o menos que encaje. Bueno, así se le... tiene que ser. Mi nombre. Max Strux, ¿no es el 41? ¿El Strux? ¿No? ¿En alemán? A ver. Pon Strux. Pon Max. ¿Con X? Strux. Ah, no. Vamos a peor, mucho. Sí, vamos a peor. vamos a peor. Bueno. Nos faltan todavía, no pasa nada. A ver. Si se les ocurre uno, váyanlo diciendo. A ver. Claro, ya sabemos. Póngalo, Claro, tiene también 26 años, pero tiene el número 31. Claro, es suma. Pero bueno, ya sabemos que tampoco es de la sureste ni del Atlántico. Del Atlántico, ¿no? No son. De Detroit. El de Detroit es Stewart. Me suena. No, pero Stewart es más grande, yo creo. Yo iba más... No, pero me suena el número, o sea, a mí. No, hay uno que se llama Stewart. Sí, no, pero Stewart es más grande que eso. Sí, ah, bueno, pon... Sadie Bay. A ver, chécale. Venga, a ver. ¡Ah, qué leso! Bien. Muy bien. Ya no salió bien. Bien. Bueno, la tercera no está mal. No es un Jacobo, pero es una tercera. No es un Jacobo. Jacobo es un aguafiesta, no te jodas. Sí. Pues mira, Jacobo, tienes, creo que son 8 oportunidades para hacerte el jugador y lo puedes hacer una vez al día. Sí, una vez al día. Está mono, ¿no? Sí, bueno, para pasar 3 minutos nos ha dado. Entonces, bueno, Shaquille si Bay, ser... número 41. Ya no se me olvida, Ojo, pues es que los números 41 no me suenan mucho. En Filadelfia, digo yo, ni de Boston, ni no sé, los equipos que más veo, no. A ver, iba a compartir yo. Vamos a dar con el top, ¿no? Sí. Esa es la idea. Espera. A ver. Estoy buscando lo de... Bueno,
y explicando lo del top. Ah, bueno, para los que nos estén escuchando, el top, ya hemos hecho eliminatorias arduas, discusiones, casi trompadas nos dimos en directo, pero después de 5 semanas ya está aquí el top 25, los mejores jugadores del NBA, según Tiempo de Tres Básquet. Nos acompaña Ángel, JC y Daniel de V3, y las reglas son las siguientes. Están categorizadas del 1 al 25, pesa el jugador de la temporada pasada y lo que puede ser la temporada actual, y pues es todo, ya después de la intro. Perfecto. Yo voy a poner ya uno, yo le envié entre los 5 primeros. No está mañado, gente, los que nos están escuchando, en Joel Embiid dicen que los 5 primeros, luego lo vamos a discutir. Luego lo discutimos. Luego lo discutimos, pero ya lo subieron, ya lo subieron. A ver, Daniel. A ver, ¿vamos por orden o vamos a subir? No, te digo porque... Lo que por orden, porque venga, vale. Ir subiendo es injusto, es injusto. Vale, de Rosan. De Rosan. De Rosan. Hablamos en el... En el segundo directo, bueno, el segundo directo de los escoltas, de Rosan fue el primero, aclaro. Sí, sí, sí. No me acuerdo, pesa. Sí, pero de todas maneras, yo creo que de escoltas puede ser el tight list más flojete junto con el de bases. No, el de centers, el de center. Bueno, el de Formaro también, sí. El center, Ponlo ahí donde lo estás poniendo, Ángel. Yo creo que 11-15 o 16-10, 16-20. Sí, pero... Ay, de Rosan, lo siento, pero... Lo siento. Ya retadelen. Ay, Jared Allen, a ver. Ese polo bajo, porque viendo lo que hay. Sí, yo creo que me quita también Jared Allen, pero ni modo. Tatum. Polo 6-10, ¿no? 6-10, sí, de momento. Sí, por las finales, sí. Paul George. Paul George, no me salía. 11-15 de momento. Sí, venga, pues déjalo ahí. Sí. Vale. Curry. Arriba, eso no se pregunta. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo. Anthony Davis, pues si está en vía, claro. A mí me gustan grandes, no grandes, anden o no anden. Antonio Davis, yo lo pondría 11-15 o 16-20. 16-20, yo porque se lesionó mucho. Chris, conéctate, que aquí no puede ser. Conéctate si quieres defender a los Ley. Se lesionó mucho, pero hostias. Pero sabemos la calidad de Davis. Booker. 6-10, ese nivel. 11-15. Venga, ponlo 6-10, venga, ya te. Ponlo 6-10, sí, 6-10. Porque hay tiempo para bajarlo. Vale. Así es. El nuevo Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell. Yo, yo estoy dudando entre 11-15 o 16-20. Yo hasta más abajo, fíjate. Con todo lo que viene detrás. Sí. Uy, por lo de... Es que no tuvo buena temporada. 16, ahí déjalo, Ángel, déjalo. 16-20, vale. Durán. Ay, qué Durán. Yo lo pondría 6-10. Sí, 10 de momento. Sí, 6-10. Por el playoff no. Ponlo en el primero. Anteto o en el primero. Yo defiendo mucho Anteto. Harden. A ver, quiero ver dónde lo quiero poner, Ángel. O yo digo si estamos viendo. Harden, ¿dónde? Ten cuidado que Harden te lo va a poner al lado de Embiid. Al lado de Embiid. Ay, no. Hombre, no, ponlo no ha mínimo 11-15, o sea. Sí, o sea, ponle 11-15, sí. Es justo. No ha hecho una grandísima temporada. No. Jimmy Butler. Jimmy. Yo creo que se merecería 11-15. Bueno. Ahí, vale. El Cat, ponlo 16-20. No, así, tan muerto, no. Se me ha ido el dedo. Se cayó solo. Pobrecito. Oye, el Cat. Si tú quieres arriba, yo le pongo. Sí, arriba, ponlo arriba, no, sí. Ya verás cómo le viene el Cat. Yo creo que ahora mismo Allen está ahí un poquito solo, Está triste. Sí, yo también. Bueno, le hizo a mi compañero el dominicano. LeBron.
Ponlo en el medio. Ah, no es cierto, súbelo. No, 6-10. 6-10. 6-10, sí. 6-10 de momento. Vale. Sí, sí. Morán. Yo lo pondría 6-10. Bueno, un poco alto me parece. Bueno, 11-15. Bueno. Brown. Es que son todos buenos, entonces. Sí, claro, sí, sí, es que muy difícil. Sí, es difícil, sí. Pero Brown es que ha hecho unos playoffs. Bueno, ponemos 11-15 de momento y ya. Venga, vale, justo, vamos. Justo. Jokic, el jugador de liga regular. MVP. Luka Doncic también arriba. Arriba, sí. Sí, Luka. Rudy Gobert también arriba, ¿no? No. Mola bajito, ese sí. Fíjate, los dos de Minnesota juntos, ¿eh? ¿Cómo se os ha colado este aquí también, macho? Entre que no había más pivots. No había más pivots. Sí, o sea, sí. Pascal, sí, por el... 16. Ahí es que también por lo que queda. Ah, es que, bueno. Venga, ahora vemos. Paul George. Chris Paul. A mí que la verdad es que Chris Paul me decepcionó un poquito el año pasado, ¿no? Sí, decepcionar, sí, cierto. Y quizás ya, como se suele decir, ya ha jugado sus mejores 50 partidos, ¿no? Sí. Sí. Ponlo ahí si quieres, ahí donde ahí, lo tienes. Ponlo ahí. Sí. Ahí, bueno, sí. Ingram. Brandon. 16-20 a mí. Venga, pues 16-20, bueno, venga. Vale. Ayton. Yo, Ayton. Ayton es doble moral. Es bueno, pero hay días que dio. Ah, pues por ahí 16-20, a ver. 16-20. Sí. Sí. Y a Wiggins, a ver dónde lo colocamos. Yo, primero, ponlo a un lado de Embiid, para mí. Dios. Ahí deja, nada, no es cierto. Para mí sí era el primero. Hombre, yo entre estos casi le dejaría en el último escalón. La verdad. Sí. No, como que atrás de Kat y hombre, lo puedes poner el primero de ese escalón, Ángel. Sí, vale, por favor. Vale. O sea, así, sí. No, así. Es justo. Bueno, y ahora tenemos que bajar. Estamos de acuerdo que estos cuatro son de ese escalón, ¿no? Sí. Sí. Y yo es que del escalón anterior, aunque bajes todos, menos Davis. Tenemos que bajar uno de ahí, ¿eh? Yo bajaría a Donovan. Pesa, Donovan. Pero no tuvo buenas. Yo, si tengo que elegir o Donovan o Siakam. Pues venga, baja Donovan, venga. Es que Siakam hizo más por Raptors. Pues ya está. Es primero Wiggins que Donovan. Nada, no, sí. Que soy muy fan de Wiggins. Bueno. A ver, tenemos que bajar uno. Está difícil. Está difícil. Oh. O dos, o tres. A mí, yo a Anthony Davis le veo mejor que algunos de ahí arriba. Yo bajaría de ahí a Chris Paul. Porque yo lo que digo, yo si hago mi equipo, vale, las lesiones y todo eso, pero es que Davis es muy bueno, ¿eh? Sí, pero es muy bueno, pero es que se pierde todas las temporadas 30-35 partidos. Ah, entonces, espérate. Sí. Claro, también bajaría a Paul George. Claro. Pero es que a mí más me gusta Chris Paul que Paul George, pero fue más determinante Paul George en play-in que los fatídicos playoffs de Chris Paul, es la verdad. Votación. Una pregunta, estos tres estamos de acuerdo, ¿no? Esos tres también. Sí, es justo. Y el Antonio se vio automático, ¿vieron? ¿No? Magia. No, era para ver estos tres. Ah, bueno. El Antonio va ahí. Yo le dejo ahí abajo. Chiquito, sí, Antonio es justo. Votación. Por justicia. Yo bajaría por George, no se merece estar ahí. JC. Por George. Venga, pues por George. Venga, me parece. Ah, bien. Paul George. Por la temporada que ha hecho, pues es que no. Sí. Lo siento, por George. Bueno, ahí. Ahí, sí. No obstante, sí, lo que decís de Chris Paul, pues lo mismo. Yo que Chris Paul ya le veo. Perdón, Ángel. Yo que yo le bajaría y subiría a Davis, pero vamos, lo mismo, no es verdad. Hombre, yo a Chris Paul sí que lo bajaba, vamos. Si quieres subir a Davis para el último del 11-15, me parece también bien, vamos.
Bueno, sí, lo mismo nos da, ¿no? Esto ya definitivo, ¿no? Lo hemos dicho. Sí. Que no hay semifinales ni nada de eso. No, no. Ya no, hablamos ya con tiempo, ¿no? El top 10, pues ninguno va a estar. Vale, pues venga, lo dejamos así. Ok, ya no vamos a clasificar del 1 al 5 ni nada, ya así. ¿Así? No, no, espérate. Porque puedes bajar uno del 6 al 10, lo puedes bajar del 11 al 15 y al revés, lo puedes subir arriba, si quieres, yo qué sé. Si claro, tú, a lo mejor puedes decir, Jimmy es mejor que, yo qué sé, que ya Morán, por ejemplo. Y puedes subirlo, uno por otro. Pues fíjate, yo ahora no le cambiaba. Jimmy te hace muchas cosas en el campo, ¿no? En los dos lados y tal, pero... Pues es que Memphis revolucionó mucho la temporada. Pesa mucho lo que hizo Memphis. Sí, pero claro. También hay que recordar pasó hasta las finales de conferencia. Pero también hay que recordar que Memphis siguió ganando sin estar Durant. Ah, eso también. Cuando estuvo Morant lesionado, Memphis siguió ganando. O sea, no sé si lo quieres dejar así qué difícil es, ya cuando llegas a estos niveles. Sí. Es difícil. Porque si lo vemos así de peso de equipo, o sea, si lo vemos así en categorías, debería estar antes de todo, por equipo así, conjuntos con el jugador, DeRozan, luego Jimmy y luego Morant. Porque DeRozan es el 11. Entonces... Pero los Bulls se fueron abajo las finales al final de temporada, entonces también. Pero... Bueno. Joder, es que complicado esto, macho. Ya, creo que ya va más el gusto personal de uno que... Sí, ya depende de uno. Sí, que casi es la realidad. Jimmy Valdez se merece subir, dice, sí, los de Rosa han hecho una temporada tremenda. Brown hizo unos playoffs mejor que Tatum. A lo mejor las podrías hasta cambiar de posición a Tatum y a Brown. Y LeBron James, decimos que es LeBron James porque está ahí, porque no pasó a playoff. Esa puede ser otra, ¿verdad? Sí. Durán, por cómo acabó la temporada, incluso le podías bajar un peldañito. Hasta el 11-15, sí. Pues, es lo mismo. Pero yo creo que el potencial que tiene Kevin Durant para la próxima temporada es mucho mayor. Ah, no, claro. Que puede tener, por ejemplo, Chris Paul o DeRozan, ¿no? Porque no sé si DeRozan es flor de una temporada o va a continuar con ese nivel, ¿no? La próxima temporada. A mí me costaría verla a ese nivel. Difícil. Hombre, pero... todo lo que aprendió de Popovich en San Antonio lo puso en práctica. Se nota. En Chicago. Se nota, sí. Por eso te digo que es que viendo, siempre decimos, es lo que se ha hecho durante la temporada pasada, pero también como proyección, ¿no? Entiendo que para la 22-23. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, a DeRozan le veo menos proyección, por así decirlo, que, por ejemplo, a Tatum o, bueno, que a los 5 de arriba, básicamente. Yo, pues casi lo podemos dejar así, ¿eh? Yo... ¿Sí? Ok. Pero hasta el grupo del 1 al 5 y. Sí, yo lo dejaba así como está. Es que al final no hemos tenido tanto problema, ¿eh? Si te das cuenta, hemos ido colocando casi 5 en cada lado, menos... LeBron hizo una gran temporada, pero no llegó al equipo a ningún sitio. Y los 5 de arriba es que son muy buenos. Los 5 ahora mismo y están en un buen nivel. Entonces... Sí, yo lo dejaría así. Ya podemos discutir del 1 al 5 cómo ponerlos, pero vamos. Ah, bueno. Te nombro entonces del 6 hasta el 6-10 y del 1 al 5 los acomodamos. Sí, venga, los acomodamos. Sí. Ok, top 25, tiempo de 3 básquet presenta del 20 al 25, Donovan Mitchell, Andrew Wiggins, Jared Allen, Kat, que no sé por qué está aquí, pero aquí está, y Rudy Gobert, que se lo merece. Del 16 al 20, Paul George, Antonio Davis, Pascal Siakam, Brandon Ingram y DeAndre Ayton. Del 11 al 15, DeMar DeRozan, James Harden, Jimmy Butler, Jaylen Brown y Chris Paul. Y del 6 al 10, Tatum, Booker, Kevin Durant, 20 temporadas, LeBron James y Ja Morant. A continuación vamos a comentar del 1 al 5. Sí, pero has dicho lo de Kat. ¿Quién bajarías tú del 16-20 por Kat? No, era meme.
Ah, era un meme, vale. Sí. Joder, era para la oscura. Es que tampoco ha hecho... A ver, no, me gusta mucho medirlos en playoff, ¿no? Y los playoffs, en playoff se murieron. Nomás el primer partido, Beverly, MVP acá, como Rocky ganando la pelea, pero de ahí fuera, ¿no? También es cierto que de los cinco arriba, en los playoffs, pues Embiid con lo de la lesión, pues no estuvo a su nivel, tampoco. Curry, depende de los partidos, bueno. Ante todo estuvo bastante bien, Jokic, bueno, y Luka pues, estuvo bastante bien también, ¿no? Si medimos al playoff, Embiid tenía que ser el último de esos cinco. Pues bueno, pon el 5. No sé qué opináis vosotros. No, sí, sí, me parece bien, ¿no? Estuvo mermado con las lesiones. Justo, justo. Pues entonces, bueno. Por playoff, ¿qué pondrías a Luka? Pues quizás, sí. Porque además era quien de estos cuatro, bueno, es que Jokic ni hizo ni llegó al equipo. No, pero Jokic se enfrentó a Warriors antes, o sea, es que es difícil. Bueno, también Luka, pero es que es muy difícil. Pero siento que hizo más Jokic contra Warriors que Luka contra Warriors, sí. Pero bueno. A lo mejor por ganar el anillo se merece poner a Curry el primero, ¿sabes? Vale. Sí. Algo así podía quedar, ¿no? Bueno, pues ya está, pues yo lo dejaría así, sí. No, vale, creo que no, sí. No hay que darle muchas más vueltas. No, sí, nada, no. Pues nada, di el top 5, Daniel. Ok, top 5, Stephen Curry, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic y Joel Embiid. Pues ha quedado un 5 pintón, ¿no? Sí, sí. Si tuviera un equipo este 5, ganaría, ¿no? La liga, o le faltarían balones. Pues si tienen para pagarles a todos, sí. Va a estar muy caro ese equipo. Muy caro ese equipo. Hombre, pero fíjate que uno de los que más cobra está aquí abajo del todo, ¿no? El Gobert aquí. Sí. ¿Quién es el representante de Rudy Gobert? Vamos a ver. Una investigación rápida. Ese es bueno, ¿eh? Es top 5 de los representantes. Top 5. Después vamos a hacer un top. No, estaré muy difícil. Deberíamos hacer un top de representantes. Representantes históricos del NBA. Pues en Hushype sé que hay aquí algo que es de tipo representantes o algo así. Agentes. Sí. Pero había que investigar un poquito a ver quién lo lleva. Porque claro, mira, por ejemplo, Rich Paul, nuestro amigo Rich Paul, es el segundo agente que más, que sus jugadores ganan más, que son, tiene 30 jugadores. 30. Con 30 y tiene salarios garantizados por 404 millones de dólares. Dios. O sea, si se gana un 10% al año, ¿no? Entiendo yo que será lo normal, ¿no? Sí, por ahí debe andar. Pues gana unos 40 millones al año. Siendo representante. No está mal. Lo que pasa es que si tú añades aquí... Ah, mira, sí, si abres cada agente, sabes a quién representa. A ver, vamos a ver. Se va a descifrar el misterio de por qué Rudy Gobert cobra tan caro. No, y el de Westbrook también, ¿eh? Su representante. Ah, el de Westbrook, mira, el de Westbrook sí que lo tengo por aquí. El de Westbrook es un tal Jeff Schwartz. Jeff Schwartz. Pero este es el nuevo. Sí, es el nuevo, aquí, ¿no? Supongo que será el nuevo, no lo sé. Este es el agente que más lleva 34 jugadores y tiene sus jugadores por salario garantizado 556 millones de dólares. Uf. Es el que más. El agente más importante que ahora mismo en la NBA, según esto. En cuanto a salario. Y a ver si encontramos al de Rudy. Hijo, yo me acuerdo que estábamos haciendo un directo cuando salió de Rudy Gobert y decían, no, es que al final Utah, mercado pequeño, tiene que dárselo. Decía, es que, digo, ni mercado sea lo pequeño, que sea. Si quiere que se vaya, tío. Sea lo que sea, no. Pues Dani, si por Dani Ainge. Ah, Daniel, bueno, sí. ¿Cómo le ha colocado a Rudy Gobert con eso? Madre mía.
Y de pilón se sacó a Markkanen, ¿eh? Buen jugador. Pues estoy aquí ya por el 14 y sigo sin encontrarlo, ¿eh? Oye, te voy a comentar. Entré a la página de la ACB y encontré un jersey. Que Diosito, qué feo está. Todas las equipaciones. Milagro no me lo enviaste, JC, pero... ¿No? Lo vi. No me lo enviaste. El Granada, te puedo decir... Granada, sí. De los peores jerseys que he visto en toda mi vida. Horrible. No sé si pueda compartir, no sé si aquí le voy a compartir y comparto, pero... Dios, no. Tienen mangas todos, yo soy anti-mangas. Mira, aquí hay un tal Jeff Austin, que solo lleva 3 jugadores. Sí. Y 2 son Stephen Curry. No más. Y Anteto. No más. Dios, solo lleva esos 2. No ocupa más. Claro. No ocupa más. Dijo, mira, yo con estos 2 me conformo, ¿no? Por cierto, hablando de Curry, firmó un contrato millonario con Under Armour de 1 billón. Que lo vi. ¿Por cuántas temporadas? ¿Sí has leído algo? Es por vida. Ah, de por vida. Sí. O sea, ya Curry ya no ocupa jugar, o sea, ya con los tenis, pero... Sí, o sea, me impresionó. Y me impresionó mucho que, bueno, cuentan las historias, ¿no? Que no quiso formar por Nike o otras empresas, y Under Armour. Recuerdo cuando apenas empezaron a sacar tenis deportivos, porque antes usaban mucho militar, recuerdo. Han hecho muy buenas equipaciones en tenis. Han revolucionado. Mira, pues ya he encontrado a la gente de Gobert. A ver, revela el misterio. Boana Ndaye solo lleva 4 jugadores y todos son franceses. Él lleva a Rudy Gobert, a Batum, a Fournier y a Moneke. Es muy bueno. Es bueno el tío. Fíjate los nombres que dijiste. Batum, Fournier. A Gobert sí, pero Batum y Fournier es muy bueno. Busca el número. Fournier está ganando 18 millones al año. Es bueno el tío, ¿eh? Es bueno. Es leyenda. Es que Gobert son 38 este año, 41 el que viene, 43 y 46 el último de Gobert. Ay, Diosito, pobre es Minnesota. No sé si es este mejor o el de Stephen Adams. No da tiempo a buscarlo. Ya, si me hubiera dicho, hubiera buscado los 2. Ah, Dios. Es cierto. Pero para ser el mejor tarugo, eso hay que pagarlo, ¿eh, Ángel? Sí. Eso de haber sabido, me hubiera preparado una diapo con mejores agentes. Me hubiera hecho la diapo, pero hay para la otra. Mira, te paso el este, ya verás. Ah, sí, pásame el link y la preparo, no hay problema. 17 millones a Adams al año, ¿eh? Ahora uno malo que tiene, ¿eh? Un contratito malo. Pero ya te digo que, por ejemplo, ese que tiene a Anteto y a Curry, que solo tiene a otro, tiene 3, y 2 son Curry y Anteto, pues es exclusividad, ¿no? Por así decirlo, con ellos. ¿Para qué va a trabajar más? Claro. No, ya, sí, y muchas veces te puedes decir, oye, pues yo necesito una persona que esté constantemente atenta de mis necesidades como jugador y como para que me lleve los asuntos. Y el hombre a lo mejor dice, mira, pues en vez de llevar a 12 jugadores para ganarme 20 millones, pues prefiero dedicarme a Curry y voy a ganar también 4 o 5 millones al año, ¿sabes? Uh-huh. Sí, aparte, bueno, no sé cómo se maneja el caso de la vida de un agente, ¿no? Pero fíjate, tener 30 contactos de jugador. Oye, pero mi contrato se está acabando. Oye, pero esto, oye, ves, claro. De 2, 3, que ya sabes que cada año te va a firmar o renovar. O sea, sí, es bueno, diferente nivel. Yo entiendo, pues, que, por ejemplo, nuestro amigo Paul, Chris Paul, él será la cabeza visible y tendrá 7, 8 personas por debajo, incluso más, manejando. Sí, trabajadores, sí. Tendrá 30, 40 personas que es el que le lleve todo el tema. Y él lo único que hace es dar la cara en momentos puntuales, ¿no? Sí. Porque sí, con 3, 4 contratos que más le interesan. Y ya, claro, por ejemplo, con Ben Simmons, ¿no? Que yo creo que también le llevaba, ¿no? Creo recordar, sí. A LeBron, Anthony Davis, pues con esos 3, 4 top, pues da la cara, pero el resto, pues, llevará al currito de abajo y dirá, oye, vete tú a la reunión con Minnesota. Y luego no sale como sale, luego claro, porque no fue el que fue. Claro, sí. Así que,
Pues eso, no sé si tenéis alguna cosita más por ahí. Pues nada más. Ya nos hemos ido otra vez a más de hora y media, como siempre. Sí, bueno, es que nos enrollamos mucho. Pendiente el próximo programa, el jersey que les dije, el de Granada. Sé que no tiene que ver con... Sí, no me tiene ni idea, pero Dios, qué feo. No, pero sí lo he visto, pero es que ahora mismo no caigo. O sea, mira que lo he visto, porque además lo vi que era con mangas. Sí, o sea, si entras a la página, sí, yo lo tengo, pues, pero no sé si... A ver, y además, ¿tú se lo puedes compartir? ¿Puedo compartir pantalla dice aquí? Sí, pues, ahí sí. Donde lo puedes, y lo pone Ángel ya, lo le da, sí. Donde pone compartir, pues compartes pantalla. ¿Ahí está compartiendo? No, espérate, ventana... Creo que compartí aquí. Cuando vas a compartir, se abren como... Compartir, eso es. No, pero sobre una ventanita al lado. Ahora a compartir esto. No, tú me dices. Ah, mire. Ok. ¿Ves? Ya que bonito. Ahí está. No ocupa mucha explicación, ¿verdad? El de la derecha parece Halloween. Es la verdad, esto parece fútbol. Pues mira, yo una de estas verde, tengo yo una igual. Esta verdecita con la hombrera negra, tengo una igual. Mi respeto. Te respeto mucho. Eres valiente, hombre, eres valiente. Nada, no es cierto. Es que yo estoy en contra de los jerseys que tengan mangas. El básquetbol es sin manga. Es que parece de fútbol esto, ¿verdad? Mira sí, qué bonito, ¿eh? El espejo infinito. Ponlo, sí, que sí. Está muy mono. ¿Cuál? Ah, el cambio. Así el cambio. No, sí, pero bueno, sí. Pero es que lo que se intenta, ¿no? Llegar a un público más amplio, porque hay gente que no le gusta la camiseta con manga, estar igual, pues. Oye, pero mi duda es si los colores del Granada son rojo, blanco, ¿verdad? Sí, rojo y blanco. Rojo y blanco, sí. ¿Por qué usan el naranja tipo Valencia y el verde tipo Betis? O sea... Pues para ganar más dinero en la venta. Fíjense, el del tercero donde está el chico de color, parece de árbitro la camisa. ¿Qué de color? El gris. El gris. Es que hay dos, perdón. El de gris. Uh-huh. Ese de árbitro. Pero bueno, son cosas... Hay otros equipos que me he dado cuenta bien, la CB están utilizando mucho las mangas, no recuerdo quiénes son, pero son dos o tres que usan jerseys. El Unicaja estos años de atrás estaba jugando con mangas. Pero más ceñida, ¿no? Camiseta. Sí, que sí. Y el Madrid ha jugado alguna pretemporada, no, en partido oficial no, con manga. Pretemporada jugó algún partido con manga. Okay. Pero yo, esta pretemporada que creo que juego solo dos partidos y los he jugado con camisetas de tirantes de toda la vida, pero en alguna pretemporada pasada juego alguna con manga. Entonces, la culpa, para los que se pregunten de los jerseys y amen los jerseys, la culpa la tiene Adidas, primera Navidad del año 2012, 2013, cuando incluyó el super logo aquí de los jerseys con super logo así, con manguitas bien feos. Gracias Adidas y gracias a esa moda de manguitas. Ellos sí, también bueno, hicieron la si moda se... de los jerseys militares, ¿eh? Pero si se sigue haciendo, si se sigue haciendo con Nike, es porque eso se vende. Sí, es el problema, se vende. Claro. Otro que nos gusta. Es lo que estoy diciendo. Si tú llegas a Adidas y haces una con mangas, o bueno, la marca que sea. Sí, es una con manga. Y llega la marca que le sustituye y sigue haciendo con mangas, es porque la anterior se vende y dice, pues vamos a seguir con el tirón, ¿no? De la manga. Imagínate una de los Sixers, la que tiene Ángela allá atrás la camisa, igualita pero en jersey, así. Sí. Y con líneas aquí, así. O sea, vende porque es más formalona, ¿no? Para salir, pero no es para jugar. Sí, pero bueno, esto también es como los jugadores que se ponen la camiseta de la de abajo. Sí, la manguita hasta aquí. Sí. Pues es lo mismo, nada más que con un poquito más de manga. Anthony Davis usa mucho ese, sí, Anthony. Claro, y Adebayo creo que también la utiliza bastante. Adebayo. O sea, pero bueno, gustos para cada quien, pero la verdad no me gusta nada. Bueno, hacemos una raid, ¿no? Venga. Ya nos despedimos hasta el lunes.
Ah, no olviden, programa de los lunes, cambio de horario. Así es. Anótenlo. 22 horas España, una hora a las una horario México Pacífico. Bueno, pues nada. Pues hablamos, ¿vale? Bueno, venga. Venga. Hasta el lunes. Hasta luego. Hasta luego.